¿Quieres saber cómo va creciendo la panza en el embarazo? En este vídeo de Para Bebés te explicamos cómo es el tamaño de la barriga en el embarazo mes a mes. ¿Cómo va creciendo la barriga en el embarazo? El tamaño de la barriga durante el embarazo puede variar de una mujer a otra y no hay ninguna medida exacta para cada mes. Sin embargo, hay ciertos patrones generales que se pueden observar en el crecimiento del abdomen a medida que el embarazo progresa. A continuación, te proporcionaré una descripción general del crecimiento mes a mes. Primer trimestre, meses 1 a 3. Durante el primer trimestre, es posible que no haya un cambio significativo en el tamaño de la barriga. La mayoría de las mujeres pueden notar un aumento leve en la hinchazón abdominal, pero generalmente no es evidente para los demás. Segundo trimestre, meses 4 a 6. En el segundo trimestre, muchas mujeres experimentan un crecimiento más notable del abdomen. Alrededor del cuarto mes, el útero comienza a elevarse por encima del hueso de la pelvis, lo que hace que el vientre sea más prominente. A medida que avanzan los meses, la barriga continúa creciendo gradualmente. Tercer trimestre, meses 7 a 9. Durante el tercer trimestre, el crecimiento de la barriga es más pronunciado a medida que el bebé sigue creciendo. El útero ocupa más espacio en la cavidad abdominal y es común que la barriga se vuelva más grande y redonda. Al final del embarazo, el bebé se coloca en posición para el parto y la barriga puede bajar un poco a medida que la cabeza del bebé se encaja en la pelvis. Es importante tener en cuenta que cada mujer y cada embarazo son diferentes, por lo que el tamaño de la barriga puede variar. Otros factores como la constitución física de la mujer, el número de embarazos anteriores y la posición del bebé también pueden influir en cómo se ve y se siente la barriga durante el embarazo. ¿Qué pasa si no tengo mucha barriga en el embarazo? No tener mucha barriga en el embarazo no es motivo de preocupación, ya que en función del número de embarazos previos, los músculos, tejidos y el útero ofrecerán menos resistencia al crecimiento del bebé en comparación con embarazos anteriores, porque son muy elásticos. Otro factor importante es el número de bebés, ya que no es igual llevar en tu vientre un solo bebé a que sean dos o tres, pues no ocupan el mismo espacio. Por lo tanto, una mujer embarazada de mellizos tendrá una barriga más grande que una mujer embarazada de un solo bebé, incluso con la misma edad gestacional o número de semanas. La cantidad de líquido amniótico también es importante, porque hay embarazadas con barrigas muy grandes, pero con bebés pequeños, debido a que tienen mucho líquido en ellos. Por último, tu constitución física también influye en si no tienes mucha barriga en el embarazo. Habrá casos en que dos barrigas con las mismas semanas de gestación sean diferentes. ¿Qué pasa si mi barriga crece mucho en el embarazo? Aunque las capas de músculo uterino, el líquido y las estructuras abdominales protegen completamente al bebé, la forma externa de la barriga está influenciada por la posición que adopte. Es cierto que un bebé de 3 kg no ocupa el mismo espacio que uno de 5 kg, pero el aspecto de la barriga por fuera tendrá mucho que ver con la postura que adopte el bebé dentro del vientre. Por un lado, los bebés en posición transversal tienden a expandir la barriga hacia los lados, por lo que se ve menos redonda y más voluminosa, pero no significa que sean más grandes. Por otro lado, hay casos en los que un bebé grande puede estar más compactado o flexionado en una posición óptima y desde fuera puede parecer que la barriga es más pequeña. Si tienes alguna preocupación sobre el crecimiento de tu barriga, te recomiendo que consultes a tu médico o profesional de la salud. Nos vemos en el siguiente vídeo de Para Bebés.